¿Dónde van? ¿No quieren? Ah, bueno. Bogotá es una ciudad caótica donde habitan miles de personas, llenas de sueños e ilusiones. Pero en las noches, esta se convierte en un lugar frío y tenebroso, donde el solo hecho de transitar a pie ya es algo de pensarlo. Ya que los peligros acechan por doquier, y no es para nada seguro transitar por esta zona, sobre todo aquí en el centro de Bogotá, pues precisamente eso es lo que les vengo a contar el día de hoy. Resulta que veníamos con mi hermano y mi esposa, y en pleno corazón de Bogotá y acercándose a eso de la medianoche, le dio por pararse a la moto de mi hermano. Sin razón alguna le dio por detenerse el motor y no quiso andar más. Veníamos de grabar un par de videos y ya nos dirigíamos a nuestra casa. Pero tan de malas que preciso pasando por esta zona le dio por pararse la moto. Y aquí quedamos y estamos tratando de solucionar a ver cómo salimos de esta. Porque donde la moto estuviera jodido el motor o algo, no prende. ¿Qué horas son? Para las 10. Estamos linditos a acabar ahora. ¿Por qué no trajeron las viejas acá? Menos mal, mi hermano sabe mecánica y ya la desbarató. Ahora a esperar que eso sea. Quedamos tirados acá. ¿Transmilenio pasa hasta qué horas? Ahora el problema es que no podemos arreglar la moto, no tenemos para dónde coger ahorita y pues ya todo está cerrado. Estamos en pleno corazón de Bogotá, 10 de la noche. Miren, totalmente todo cerrado. Ya no van a encerrar el Transmilenio, solo falta que cierre el Transmilenio y lo cierran a las 11. Ahora pues vamos a ver qué pasa. Sí, si no podemos hacer nada, toca pedir grúa, ¿cierto? ¿Cómo lo ves? ¿Bonito el ambiente? No, ya vinieron muchos habitantes de la calle, pero... Y el problema es que si no se les da, se nos llevan hasta la herramienta. Nosotros seguimos hasta un palo, miren. Ya mi esposo se armó. Ya, ¿por qué? Bueno, vamos a ver, esperemos que mi hermano pueda arreglarlo. Bueno, esta es la moto de él, ¿no? No sé, un daño mecánico como si se le hubiese acabado la gasolina. Entonces tuvo que desbaratar el carburador y eso, bueno, para los que saben de mecánica. La mía está allá. Pero entonces, pues obviamente no lo puedo dejar solo. Tenemos que mirar cómo solucionamos para salir de acá. ¿Son las qué? Muestra la hora. Vamos hasta la esquina y grabamos. No. ¿Hasta allá? No. Ahora esperemos, ya está armando el carburador, vamos a ver, esperemos que eso sea. Bueno, mi esposa no me hizo caso y se fue por allá para la esquina. Es que a ver qué veía allá. Allá está. ¿Qué puede ser? Ay, no. Bueno, vamos a ver, armar la moto. Pensábamos que era paso de gasolina, tuve que traer gasolina en un tarro, pero no fue eso. Vamos a ver qué. A ver si. Ahora sí prende. No da ni miedo. ¿No da ni miedo? Allá sí me da como miedo. Allá para allá. No.
De por sí esta zona en el día es peligroso, ¿cierto? Sí, pues imagínate hasta ahora, pero no, allá está como iluminado porque es como el madrugón, entonces está iluminado hasta cierto punto. Ah, bueno. Y allá pues están en los recicladores. Entonces más es el susto suyo. Son gallinas. Miremos, lo importante es que la moto prenda. Ven, ten cuidado, no se va por allá sola. Bueno, a la hora de mirar a ver si prende la moto. Acaba de prender, pero el problema es que acelera. No, no acelera al fondo. Válvula, se va a calibrar válvula. Va a calibrar válvula, acá no tenemos control. Ah, dice que son las válvulas y que eso acá no puede calibrar. Por eso está descompensada la moto, no tiene fuerza. Quedamos botados acá. No hay cómo calibrar válvulas acá. Pues que no se puede arreglar. Ahora el problemita va a ser cómo nos vamos a ir de acá, porque pues somos los tres y pues mi moto, voy con mi esposa y Giovanni. ¿Qué? Bueno, ¿y el camino es el de aire? Sí, el del madrugón, supongo. Descompensada, no sube la aguja. Se pudo arreglar la moto. Ahora poseemos problemas para irnos de acá. Yo busqué por internet. Creo que yo borré ese número. Búscalo por internet, en las páginas. Ay, no, acá la tengo el número. Dame. De grúa. ¿Ya dejó de trabajar en eso? ¿Y no sabe de alguien por ahí? De un Apache. Estamos llamando al servicio de grúa y parece que el señor ya no volvió a trabajar en eso. Es el único número que teníamos. ¿Qué dijo? ¿Que no? Que ya me da el número. Aló. Buenas noches, ¿su merced hace servicio de grúa para moto? Estamos en el centro de la 13 de la Jiménez. De la... No. Ah, en el centro comercial Visto. En el centro comercial Visto. Frente al batallón. Es un Apache, una moto, un Apache. 100.000. Ya le timbro nuevamente, a ver. Bueno. Hay otro. Por... 320. ¿Sabe por qué lo hacen? Por la hora. Por la hora. Se me cobraron 60, pero eran como las 2 de la tarde. ¿320 qué? 361, 95, 45. Tenemos problemas, están cobrando harto. No, es que más tarde se pone esto más feo, ¿no? Buenas noches.
realizar servicio de grúa para moto. $80,000. Deme un minutico, ya le vuelvo a timbrar. ¿Yo, chinazo? Listo, llevamos ya acá. Nos dieron ya las 11:30 de la noche y nada, que se conseguimos un servicio de grúa para la moto. Hasta ahora parece que uno va a confirmar, esperemos a ver. No, se vuelve cada vez más peligroso. De verdad que está seria la situación. Por eso decidí grabar este video, porque no a cualquiera le pasa esto y menos barrarse uno en pleno centro de Bogotá. Pues, vamos a ver. Esperemos, parece que ya uno de los de la grúa ya parece que va a hacer el servicio. O sea, esperemos que sí. Que esto ya cada vez se pone peor. Muy delicado estar por acá hasta ahora. ¿Qué le dijo? Que le regale la ubicación a ese número de WhatsApp. No veo WhatsApp. Bueno, parece que ya uno dijo que sí. Bueno, lo bueno es que usted está ahí en el carro. Lo importante es salir de acá, que sí. Es como peligroso estar acá. Ay, ¿quiere que lo mate? No, que me censuran el video, pero usted está diciendo que me va a matar. Bueno, ya vienen como a atracarnos. A tener cuidado. ¿Qué tal yo la arreglara antes de que llegara ese camino? Uy, ojalá. Y nos vamos. Y nos paremos más adelante y el hijo de puta. Y le toca volverlo a llamar. Ay, ya se armó la moto, mire, completa, pero no arrancó. Problema de válvulas. Sí, señor. Se dañó. Todavía está ahora. Sobre la medianoche y mientras esperábamos que llegara la grúa, afortunadamente iba pasando un vigilante, el cual se conmovió de nosotros y se detuvo a intentarnos ayudar. De paso, pues nos hizo compañía. Ya, le quitamos el carburador y todo. Para mí, yo eso que es piojo. Y nos dio la medianoche, nos supo a la medianoche acá. Aquí quedamos. Bueno, afortunadamente llegó ahí ese señor vigilante y nos está intentando colaborar. Igual mientras viene la grúa. Bueno, ¿qué tal esta experiencia? ¿Eh? Una fuerte experiencia. De esta moto es 1.5. ¡Dura! ¿Dónde van? ¿Ah? ¿Que está esa boca? Sí, está mamada. ¿No quieres? Ah, bueno. Y así fuera, carnal, así fuera, tiene que acelerar. ¿No quiere? Que parece que no tuviera aire. Sí. De todas maneras, llegó el carro de grúa. Este es el carro de grúa. Le van a llevar la moto. Y listo, con eso concluimos la aventura del día de hoy. Una varada acá en el centro, no se la recomiendo a nadie. Bueno, y para los que están acá en Bogotá y les llegue a pasar lo mismo que a nosotros, acá está el muchacho que dice que trabaja solo de noche acá en la ciudad de Bogotá, ¿verdad? Sí,
De norte a sur, ¿cierto? Todo el país también. Vea pues, ahí tiene servicio de grúa para el que necesite, porque esas varaditas se las recomiendo. Si quieres regálame el número ahí para que lo contacte. Es 311-249-3162. Listo, bueno, ya lo saben ahí para que lo llamen. Servicio de grúa las 24 horas. Bueno, lo bueno fue que contamos con buena suerte, no nos pasó nada. Y hasta un buen vigilante nos colaboró. Bueno, entonces todo salió muy bien y ya, hasta aquí el video del día de hoy. Hasta la próxima oportunidad y see you next time, guys.